Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Hoy vamos a estar jugando nuevamente con la biblioteca Seaborn de Python. Hoy vamos a jugar un poco con distribuciones. Vamos a visualizar las distribuciones e histogramas de los datos con los que hemos estado jugando, que son los que vienen precargados con la biblioteca Seaborn, ¿no? Entonces vamos a la compu y pongámonos a trabajar un rato y a ver qué tanto logramos avanzar. Empezamos más o menos como siempre, importando las bibliotecas. Vamos a importar pandas, solo por si acaso. Vamos a importar NumPy y vamos a importar Seaborn. Entonces, primero vamos a cargar nuestros datos. Vamos a usar los datos de los pingüinos. Pingüinos, pingus, van a ser sns.loaddataset en pingüinos. Y nada más para que nos acordemos, esto que es lo que tiene: la especie, la isla, esta longitud, longitud de la aleta, de las aletas, la masa corporal, el sexo, ¿no? Ok. Entonces, si simplemente hacemos con estos datos this plot de pingüinos. Pingus, perdón, los datos son pingus, tomando en el eje horizontal alguna de las variables numéricas, por ejemplo, la que se llama flipper. Y tenemos ya una gráfica de barras de con los distintos valores, ¿no? ¿Cuántos hay? ¿Cuántas veces se repite cada uno de los posibles valores? Podríamos hacer lo mismo, por ejemplo, con la masa corporal, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ahora, esto podríamos hacer más delgadas las barras poniendo la opción pin width igual, por ejemplo, a 3, ¿no? Y ahí nos hace una partición, digamos, de lo que ya teníamos. Podemos irlo haciendo un poquito más fino, ¿no? Más fino, más grueso. Por ejemplo, este está bastante fino. O este. Este ya es más, lo más descriptivo, ¿no? Ahí está.
5, sí, más o menos. Y la de 2 ya se ve bastante mal, ¿no? Ok. O podemos directamente decirle, no la... La fineza con la que se tiene que agarrar cada uno de los valores estos, sino cuántos valores, ¿no? Entonces, si le pedimos que se agarre 20 valores, obtenemos esta de aquí. Si pedimos más, tenemos esta de acá arriba, ¿no? Ahí está. Ok. Entonces, pues es bastante sencillo, ¿no? Una vez que tenemos cargados los datos, simplemente le decimos display de esta variable, que tiene por supuesto que ser una variable numérica en este caso, y obtenemos este tipo de gráficas, de histogramas directamente, ¿no? Podemos, por ejemplo, retomar el de las propinas. Entonces, teníamos la cuenta, la propina, el sexo, si era fumador o no, el día, si era la comida o la cena, y el tamaño de la mesa, ¿no? ¿Cuántos comensales eran? Ok. Entonces también podemos hacer un display test. Con el tamaño de la mesa. Ya está, ¿no? Entonces estos son poquitos valores posibles, y ahí tenemos cómo se va distribuyendo. Podemos a directamente decirle cuáles van a ser las particiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, una lista del 1 al 6, ¿no? Al 7, digamos. Y ahí tenemos. Si lo hacemos hasta el 4, tenemos nada más esto. Es esencialmente la misma, pero en lugar de verse así todas separadas, porque no hay mesas de 2.5 2.5 comensales, pues entonces las tenemos de esta forma. Ok. También podríamos escribirlo con la función, con la opción, perdón, discrete. Es exactamente la misma gráfica acá que acá. Entonces, si tenemos aquí, pues más o menos sabemos cuáles son los valores, ya hicimos la exploración de los datos, entonces podemos decirle hazlo de esta forma, pero podrían ser muchísimos valores, todos discretos pues, pero podrían ser muchísimos más valores, y entonces siempre podemos usar esta opción de discrete para que nos muestre mejor acomodado. Ahora fíjense cómo si le decimos que ponga exactamente estos bins, pone la barra entre un bin y el otro, ¿no? En el caso de discrete true lo pone en medio, el número va en medio de la barra, entonces
Ya depende de qué es lo que queramos o cómo queramos visualizar y para quién sea lo que estamos mostrando, ¿no? Ahora, esto es directamente con variables numéricas. ¿Qué tal que queremos hacerlo con una variable que no sea numérica? Por ejemplo, el campo de los días. Vamos a ver si podemos hacerlo. En versiones anteriores de Seaborn, no se llamaba Dist-Plot, sino Dist, con una T, Dist-Plot, y allí no te dejaba hacerlo con variables no numéricas. Se supone que en esta versión más reciente, sí se puede. Entonces vamos a ver si se deja. Perdón. Ahí está. Y sí, entonces nos pone el día abajo ya directamente y pues nos deja pegadas las barras, ¿no? Si se fijan aquí el acomodo es como este de discrete true. Entonces, ¿qué les parece si movemos un poco las barritas? Digamos que las vamos a apachurrar tantito, ¿no? Entonces eso es con la opción shrink. Y digamos que las apachurramos un 20%, ¿no? Las apachurramos hasta 80%. Que es su tamaño, pues. Ahí está. Vamos a regresar ahora al de los pingüinos porque podemos jugar con agrupamientos, ¿no? Como lo que estuvimos haciendo otras veces. Entonces vamos a hacer el displot de los pingus tomando la misma, ¿no? El hiper en milímetros. Y queremos agruparlo por especies. Y ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos los azules son los Adelaida. Los amarillos son estos Chinstrap y los verdecitos son los Gentoo. Y ahí tenemos la distribución de cada uno, ¿no? Y está encimada en la distribución total. Esta misma la podemos modificar un poquito si ponemos la opción element igual step. ¿No? Y eso nos va a ayudar a distinguir un gráfico de otro. Si se fijan, aquí medio transparente algunas cosas. Pero ahí tenemos, ¿no? El anaranjado va por acá, el azul va por acá y el verde por acá, ¿no? Ya no están encimados, ya no se ve tan fuerte el cambio de color, pero sabemos que el anaranjado va por acá en medio, el azul va cargado hacia este lado y el verde va cargado hacia el otro lado, ¿no? Empieza por acá. Una mejor visualización de lo que estamos haciendo. Ahora podríamos que las encime, pero que nos muestre la que queda traslapada
completa, ¿no? Y que se muestre como si estuvieran como en diferentes capas, ¿no? Y eso se hace con otra opción que se llama múltiple. Y en este caso le vamos a pedir que esas utilice que es como encimal, ¿no? Tener una pila. Ahí está. Entonces el verde se encima en el anaranjado. Aquí está, aquí se ve. El anaranjado queda por debajo del verde, pero aquí se ve la última barra, que es grande, y la última barra del azul acá está, ¿no? Ahí las tenemos. Pues son tres formas de visualizar la misma distribución, agrupada por alguno de los campos y separada por colores en la gráfica. Podríamos también colorear por sexo. Y agrupar usando esta misma múltiple. Usar la opción Touch. Ahí está. Entonces Dodge no nos encima, sino que nos separa las dos barras que quedan juntas, ¿no? Y la pone una junto a la otra, ¿no? Entonces cuando tenemos datos categorizados por sexo, es una forma elegante de mostrar los datos, ¿no? Ok. O podríamos, en lugar de hacer una sola gráfica, meter dos gráficas separadas. Y eso lo vamos a hacer, en lugar de separar por colores, vamos a ponerle que separe por columnas. Y entonces en una columna nos va a poner un gráfico y en otra columna nos va a poner el gráfico correspondiente a la otra opción. Este ya no es un gráfico múltiple. Entonces nos quedamos así y ya lo tenemos, ¿no? Entonces es la distribución respecto de la longitud de las aletas. Para animales machos y para animales hembras, ¿no? Para pingüinos machos y pingüinos hembras. Ok. Ahora. Aquí nada más estamos haciendo conteo, ¿no? Podemos cambiar la estadística que estemos preguntando, ¿no? Entonces, eso vamos a usar este que teníamos acá arriba de separado por especies. Pero en vez de cuenta, de hacer la recuenta, vamos a usar otro estadístico. Eso es con la opción Start y vamos a pedirle que nos grafique contra densidad. Ahí está. Entonces tenemos la distribución de la longitud respecto a la densidad y siempre podemos ponerle que lo ponga en un stack o que lo ponga como touch. Ah, ahí está. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ok. Thank you.
Ahora, podemos. Esta, si se fija, esta gráfica lo que hace es cuando le cambiamos el estadístico, por defecto normaliza algunas cosas, es decir, va a rescalar las barras. Para que nos lo muestre todo como en la misma escala, ¿no? Entonces, esta misma, ¿qué tal si le quitamos la normalización? Puede ser que necesitemos en algunos datos hacer algo así. Y esa es la opción common norm. Y la vamos a setear en falso. Y ahora sí, se ven más grandes las barras anaranjadas. Ya está en otra escala, con el mismo estadístico de densidad. Ok. Si en el stat ponemos vez de densidad probabilidad, lo que va a hacer es ponernos los valores estos de acá entre 0 y 1. También podemos graficar la estimación kernel de densidad. Para esta misma tabla de valores podemos, le quitamos los colores y nos vamos a quedar con la opción kind. Y aquí le vamos a pedir queremos ver el estimador del kernel de densidad. Y esta es esta curva, ¿no? Corresponde con con va la distribución, ¿no? Lo podemos modificar un poquito con la opción W adjust, que es básicamente un suavizado del ancho de banda. Y este lo vamos a setear en 0.25. Y ya no está tan suavecita. Si este lo ponemos muy grande, vamos a tener esta curva de aquí. Entonces es como cambiarle los bins, la cantidad de bins, ¿no? Al histograma. Este también lo podemos separar. Ya le había quitado, pero también lo podemos separar, por ejemplo, por pues, como lo teníamos, ¿no? Por especies. Y ahí tenemos, ¿no?, las tres distribuciones. Y aquí ya no tenemos el problema de que se vean encimadas, porque basta con tener los colores distintos, ¿no? Ok. Pero de todas formas, podemos que nos muestre, en lugar de las curvitas nada más, que nos muestre el área debajo de las curvas.
y eso lo podemos hacer con múltiple seteado en stack como hace rato, pero en vez de encimarnos las barras, lo que va a hacer es encimarnos las regiones debajo de las curvitas estas, y ahí está. Perdón. Ahí está, ¿no? Tenemos las curvitas y nos colorea debajo las regiones, ¿no? Otra forma de hacerlo es con el parámetro fill. Si lo dejamos así, cuando muestra las curvas y le damos fill seteado en true, tenemos este. La diferencia pues es que en este caso las regiones tienen cierto nivel de transparencia, y pues ya hay lo mismo, ¿no? Depende de cómo queramos presentar nuestros datos. Tenemos, digamos, las dos opciones. Podemos, por ejemplo, en la que ya teníamos en esta, si le decimos KDE igual true, nos muestra las curvas con poquitos detalles, ¿no? O sea, nos muestra las curvas del kernel encima de el histograma de la distribución. Ahí está. Ok. Otro gráfico que podemos usar es la distribución acumulada empírica. Entonces con este mismo Pingus aquí va a ser igual. De gráfico va a ser SDF, que es la función de distribución acumulada empírica, ¿no? Y lo que nos hace es nos pone en el horizontal pues la proporción de los pingüinos, y este también lo podemos, por ejemplo, separar por especies, agruparlo por especies o por sexo. Para sexo y por especie. Y podemos hacer, por ejemplo,
correlatos usando pues variando dos variables. Entonces, por ejemplo, eso es con el mismo displot y usando los pingus otra vez, vamos a hacer, este va a ser la longitud del bicho. Ser el grosor, la profundidad, perdón. Ahora sí. Entonces ahí tenemos un correlato entre estas dos variables. Y podemos este mismo hacer el correlato, pero con estas especies de curvas de nivel. Podemos también separarlo por especie. Ahí está, ¿no? Y lo mismo, este separado por especie, pero nada más las curvitas, ¿no? Ahí está. Entonces, pues ya depende de lo que queramos visualizar, ¿no? A ver, este mismo que teníamos al principio, podemos modificar un poquito. Podemos pedirle igual que los bins sean más delgados, ¿no? Y podemos meterle una como leyenda, una barra que describa el barrido de color, ¿no? Que ese es el color bar, cbar, true, y ahí la tenemos, ¿no? Entonces, ¿a qué valores corresponde cada tono de azul? Ahí lo tenemos. Y bueno, otra forma de visualizar las distribuciones es, por ejemplo, con la función joinplot. ¿No? Que es hacer como el diagrama de dispersión de dos variables y en las orillas tener las distribuciones para cada una de las variables, ¿no? Entonces vamos a usar otra vez los pingüinos. Vamos a poner en la X la que teníamos aquí arriba, en la Y igual la misma,
ver qué nos pone. Ahí están, ¿no? Entonces tenemos los puntitos que hacen el correlato entre estas dos y las distribuciones en la orilla. Podemos separarla por especie. Ahí están, ¿no? Cada una con su distribución. Y podemos pedirle que nos muestre nomás las curvitas en lugar de estos puntitos del correlato, ¿no? Ahí están, ¿no? Igual acá nos muestra las aproximaciones con el kernel este. Podríamos usar también por ejemplo la función pergrid, o bueno, primero podemos ver el perplot. Variables con su distribución y cómo es el correlato con las demás, ¿no? Y tenemos también pergrid. Entonces, pergrid lo que nos va a permitir es escoger qué es lo que vamos a visualizar en cada pedazo. Entonces, digamos, le vamos a llamar G a este. Vamos a meter en la parte de arriba. Histogramas. Podemos meter en la parte baja, perdón, map, lower, KDS. Diagonal, vamos a meter histogramas. Tenemos estos por debajo, tenemos los rellenos, encima tenemos estos histogramas que hacen el correlato, pues, y en la diagonal tenemos los histogramas para cada una de las variables con su correspondiente curva esta del kernel. Ok, entonces pues podríamos dejarle ya por aquí. Son distintas formas de presentar las distribuciones de los datos, y pues bueno, por hoy lo dejamos aquí.
ya depende, ¿no? De cada quien. Y por hoy lo dejamos aquí. Nos vemos en una siguiente sesión.